cuerpo de hada. Thank you.
Buenas tardes, Excelencia. Don Martín Pérez Castellá, Honorable Mosé Encomendador de Begís de la Orden de Calatrava. Su Santidad el Papa Benedicto XIII nos ha encomendado que, debido a la pestilencia que sufre la ciudad de Segorbe, lugar de residencia de este niño, don Fadrique, conde de Luna y señor de Segorbe, lo traigamos aquí, a la encomienda de Begís, para que los hermanos calatravos cuiden de él. Para la conservación de su salud, entregamos 55 sueldos y otros 55 para medicamentos si fueran menester. También pongo en su conocimiento que todos los gastos extraordinarios para la alimentación, la casa del Señor, el tiempo que permanezca en Begís, serán a cargo de la casa de Luna. Sin otro menester, dejamos al cuidado de su excelencia a nuestro querido Fadrique, hasta que pase la peste en Segorbe y pueda regresar. Fadrique de Aragón, conde de Luna y señor de Segorbe, fue hijo de Martín el Joven, rey de Sicilia, y nieto de Martín el Humano y de doña María de Luna. Vivió en Begís desde final de 1410 hasta marzo de 1412 y fue uno de los 5 pretendientes a la corona de Aragón, siendo descartado precisamente en el compromiso de Caspe por razón de su bastardía. Entonces, Begís formaba parte del cuartel noveno, estando el reino de Valencia dividido en 26 cuarteles, y el cuartel noveno estaba integrado, además de por la encomienda de Begís, por el lugar de Xérica y las poblaciones de Les Alcubles, Pina, Barraques y Viver. Fue un momento cumbre en la historia de Begís cuando durante 14 meses vivió aquí todo un pretendiente para la corona de Aragón. Queremos agradecer el descubrimiento de esta historia tan bonita a Francisco Miras Alcaide, que lo tenemos aquí, nos gustaría que saludara.